José Benítez, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de que esté con nosotros en Informativos Net para hablar de esta entrega, la 12 entrega de Caballo de Troya Belén, que dice usted que va a ser la última entrega. ¿Nos lo tenemos que creer? Espero que sí, ¿eh? Han sido 7.000 páginas. Los caballos de Troya, creo que es una cantidad importante de páginas. Y bueno, en principio sí, en principio se acabó la saga Caballo de Troya. Se seguirá por otro lado, imagino. ¿Perdón? Seguirá por otro lado, con otros títulos. No lo sé, sigo investigando temas, OVNI, la vida después de la muerte. Y supongo que saldrán algunos de estos títulos. En cualquier caso, esta entrega, la 12, es una especie de descarte del el libro número 9, de Caballo de Troya número 9, que al parecer, según usted dice, la editorial descartó. ¿De qué se trata exactamente? ¿En qué periodo de Jesucristo estamos en este descarte? Bueno, estas páginas que efectivamente se sacaron del Caballo de Troya 9 abarca el principio de la vida pública de Jesús. En el año 27, en el mes de abril, él empieza a predicar y empieza a criticar a los sacerdotes. Y bueno, pues al final lo que pasa es que el Sanedrín ordena la caza y captura de Jesús y de su grupo. Y se ven obligados a salir de Jerusalén y huir durante 6 meses, ¿eh? Y bueno, el libro Belén lo que hace es desarrollar esos 6 meses. Dígame, porque claro, la historia es sorprendente desde el principio, desde 1984, que escribe usted su primer Caballo de Troya. Es evidente que dos militares estadounidenses, la historia de que dos militares estadounidenses le depositen en usted unos documentos que demuestran teóricamente que el gobierno de Estados Unidos ha conseguido construir una máquina del tiempo y que ellos han viajado a la época de Jesucristo, es poco menos que muy sorprendente. Es sorprendente que esta historia dure, perdure en los años hasta 2022, con una afluencia de público de más de 10 millones de libros vendidos, es épico. ¿Qué conclusión saca de esta situación? Que la gente está muy necesitada de creer, que realmente a usted lo han creído. Porque usted se considera un investigador. Bueno, yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para saber si está frente a una novela o si está frente a una investigación. En el caso de los caballos, repito, 7.044 páginas. Está claro que se trata de algo real, porque no es fácil improvisar discursos inéditos de Jesús de Nazaret. No es tan sencillo construir una vida mucho más lógica y más atractiva y bella de lo que nos cuenta la Biblia. Le ha costado a usted, claro. Incluso los comprobaron, ¿no? ¿Perdón? Que le ha costado a usted, claro. Que incluso lo excomulgaron. Le excomulgaron. No, 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 no me han excomulgado.
Hace años yo acudí a un obispado en Cádiz, en el sur de Andalucía, y solicité el abandono, es decir, la apostasía, y me lo concedieron. Desde entonces, gracias a Dios, soy apóstata. Tenía yo ese dato, ya veo que no. Aprovechamos para desmentirlo. Hay muchísimas anécdotas que me gustaría contarle, me gustaría preguntarle sobre ellas en media hora y es muy difícil. Pero la figura de la Virgen María queda totalmente desmitificada por usted en sus libros. Dígame, ¿cómo era ella? ¿Cómo influyó en Jesucristo? ¿Y cómo la vemos de diferente manera ahora? Bueno, la imagen de María, de la señora, la que aparece en la información de los caballos de Troya, es muy diferente a la imagen que nos cuenta el Nuevo Testamento. María fue, desde el punto de vista de la información de los caballos, María fue una persona que se equivocó. Ella pensaba y creía en un Mesías libertador político y militar de lo que era entonces Israel, la provincia de la Judea. Y eso le llevó a un enfrentamiento con su hijo en múltiples ocasiones y a un distanciamiento que no está reflejado en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque hubiera lastimado la imagen de María. Pero María y Jesús de Nazaret no estaban de acuerdo respecto al papel de este último. Él le repitió muchas veces, así consta en los caballos, le repitió que él no era el Mesías político, él no era un rompedor de dientes, ni era un militar. Él venía a otro asunto mucho más interesante. Pero María no lo aceptó. Y María, hasta el último momento, creyó que su hijo era el libertador de Israel. Eso no lo cuentan los evangelios. No lo cuentan, además, entre otras cosas, porque se tergiversó muchísimo la historia que se contó sobre Jesucristo, ¿no? Posteriormente. Bueno, los evangelios están para mí muy manipulados. Los evangelios canónicos para mí no tienen ninguna credibilidad. Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús hizo prodigios o milagros mucho más interesantes de lo que nos han contado y muchos más. Entonces, bueno, yo comprendo que la iglesia es un negocio y tienen que defenderlo. Pero la verdad es que lo que nos cuenta el Evangelio, los evangelios canónicos, no se ajusta para mí a la verdad, para nada. Confunden personajes, confunden paisajes, confunden hechos. Dígame, porque hablando un poco de lo que hablábamos de la Virgen, de María, la madre de Jesús, sobre el Estado judío, Usted dice que es un fraude. Le consta, al menos creo, por lo menos, que se va a crear un cisma cuando usted diga en voz alta, argumentando lo que el Estado judío es un fraude, ¿no? Bueno, yo he hecho un estudio durante mucho tiempo exhaustivo de lo que es el Antiguo Testamento y el fenómeno OVNI actual. Y a la conclusión a la que llego es que lo que llevó al pueblo supuestamente judío por el desierto durante tanto tiempo no era un dios, eran unas civilizaciones muy avanzadas que fueron tomadas por dioses, por supuesto, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Y que la masa que sale de Egipto, los grupos raciales que salen de Egipto hace 3.300 años, con Moisés a la cabeza, no eran judíos. Los judíos no existían. Eran una mezcla de
civilizaciones nómadas, bandoleros y gente parecida que fueron a coincidir al este del delta del Nilo, en la zona de Gosén, y se dedicaron a construir para los egipcios, pero no eran tampoco esclavos. Cuando Moisés saca a esta gente, a los Asu, los saca de esa zona de Egipto, los lleva por el desierto, les da por fin una identidad nacional, les da una tierra que roban. Es muy importante tener en cuenta que el nombre de Yahvé, este grupo, esta gente, se queda con tierras que tenían legítimos dueños. Y yo he contabilizado más de 30 etnias. Por tanto, los legítimos herederos de esa tierra son los palestinos. Y los judíos son un invento final, que en aquella época no existían. No existían. Mire usted, Abraham nace en Ur de Caldea, que es actualmente Irak. Dígame usted, ¿qué tienen los iraquíes de judíos? Nada. Muy, muy poco. Dígame, Jesús prometió que volvería. ¿Usted cree que volverá? Sí, sí. Jesús no mentía nunca. Lo que yo sé de él, lo que sé a través de las informaciones de los caballos, es que él siempre decía la verdad. Y él prometió volver. Lo que no sabemos es cuándo, ni cómo. Lo digo porque usted ha hecho una especie de profecía diciendo que en 2027 va a ocurrir algo muy, 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 muy gordo. No sé si le va a dar tiempo, si va a venir antes, después. ¿Qué es lo que cree usted que va a ocurrir? La verdad es que no lo sé, no lo sé. Espero estar equivocado. Espero que lo del 2027 sea un error mío. Pero si no lo fuera, en el 2027 impactaría en la Tierra, en el Océano Atlántico, en la zona del Caribe, un asteroide de 28 kilómetros de longitud. Y eso provocaría una situación caótica en el mundo. Pero, repito, ojalá me equivoque. Ojalá se equivoque. ¿De dónde venimos, profesor Benítez? ¿Perdón? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos los humanos? Bueno, hay algunas hipótesis. Todas son hipótesis de trabajo. Yo me inclino por pensar que los seres humanos son consecuencia de un experimento genético ocurrido hace muchísimo tiempo por parte de unas civilizaciones no humanas con una tecnología extraordinaria, capaces de modificar la genética de un grupo de primates. Al modificar la genética de esos animales, se pudo conseguir la aparición de la inteligencia humana. Es una hipótesis, repito, no tenemos ninguna seguridad ni certeza, pero es una hipótesis que se aproxima más probablemente a la verdad que lo que nos han contado. ¿Y a dónde vamos? Porque usted sostiene que hay vida después de la muerte y que además es una vida como muy física, ¿no? Sí, totalmente física. Yo lo que creo a través de las investigaciones que llevo hechas y que sigo haciendo, pues es que después de apagar la luz, se abre una puerta y te encuentras en un lugar desconocido para nosotros, físico, donde continúas la aventura de la vida. Habla usted también de un contrato. Que todos firmamos un contrato para lo que va a ser nuestra vida, cómo vamos a llevar nuestra vida. Por lo tanto, se carga usted un plumazo el tema, por ejemplo, de que cada uno se construye su futuro o de la suerte.
o de la casualidad, firmamos contratos, vamos, démoslo por hecho. Cada uno firmamos un contrato. ¿Por qué algunos firman contratos tan malos? Yo no sé responderle a eso, lógicamente, ¿no? Porque todavía no estoy en el otro lado, pero es una hipótesis también de trabajo que a mí me convence mucho más que lo que nos cuentan las religiones. Antes de nacer, cada ser humano, cada ser, no podemos hablar de humano, cada ser, decide, elige qué tipo de vida quiere llevar en la materia, en la imperfección. Y eso se cumple sí o sí, si fuera verdad, hasta el final, hasta los más pequeños detalles, hasta la forma de morir. Cuando eso se acepta y se firma, uno nace. Y en ese momento se borra toda la información previa, de manera que uno vive sin saber por qué está aquí, ni para qué, ni qué le espera después, para no descafeinar la experiencia. Esa sería la hipótesis, repito, hipótesis de trabajo, en la que yo creo a un 60%. Por encima de un Jesús, que era una persona humana en un principio, ¿hay un Dios? Sí, para mí sí. Jesús de Nazaret nace en la tierra, es un hombre, y cuando tiene prácticamente 31 años, está casi al final de su vida, él recupera la divinidad. No sé exactamente cómo se produce ese fenómeno, pero yo lo acepto. Y a partir de que él recupera la naturaleza divina, empiezan los prodigios, empieza la vida pública, empiezan los milagros, que solamente alguien con un poder extraordinario podría llevar a cabo. Pero repito, yo no entiendo cómo pueden convivir la naturaleza humana y la divina, pero lo acepto. Los humanos siempre hemos pensado que desde el más allá se nos puede ayudar. Pedimos ayuda a Dios, pedimos ayuda a Jesucristo, incluso pedimos ayuda a estas personas que ya han pasado, como dice usted, esa puerta y que viven en esa otra dimensión, que son personas muy queridas para nosotros. También a los ángeles, a los arcángeles, a los seres de luz. ¿Se reciben esas ayudas o no están ahí para que les pidamos favores? No sé, vamos a ver. Yo creo que a la divinidad, no son palabras mías, son palabras de Jesús de Nazaret, a la divinidad no hay que pedirle nada físico, nada material, ni siquiera salud, ni siquiera para los demás. A la divinidad hay que pedirle información. Y siempre responde cuando la pregunta es sobre determinada información, o aquí o después. Pero el resto es una pérdida de tiempo. Es decir, la gente que pide lavadoras o pide salud está perdiendo el tiempo. Porque, a ver, el Padre Azul, el buen Dios, sabe perfectamente lo que necesitamos antes de que lo pensemos. Eso es muy filosófico. Bueno, es lo que repetía Jesús de Nazaret constantemente. Y se cansó de hablar de que el amor, el buen Dios, el Padre Azul, lo sabe absolutamente todo, entre otras cosas, porque habita dentro de la mente de cada ser humano. Me pregunto, si Jesús murió decepcionado sobre la raza humana, ¿ha podido saberlo? Bueno, por la información contenida en los caballos de Troya, que es lo que me sirve a mí de orientación, yo creo que Jesús no murió decepcionado.
Él sabía perfectamente cuál era su final, por qué estaba aquí, cuál era su mensaje principal, cuáles eran los mensajes, digamos, satélites, y él lo acepta, y acepta la voluntad de su Padre de los cielos, y muere de una manera tremenda y trágica, ¿no? Pero él lo sabía, él conocía perfectamente, repito, desde que tenía 31 años y él muere antes de cumplir los 35, él sabía, es un Dios. Hemos cambiado. Si volviera, ¿lo volveríamos a matar? Bueno, yo no creo que Jesús de Nazaret pudiera volver a esta época, por ejemplo, porque ya cumplió su misión, cumplió su mensaje, transmitió lo que tenía que transmitir, y no creo que volviera en estas circunstancias y de la misma manera. Él volverá porque lo dijo con gran poder y majestad, es decir, pues no se sabe cuándo ni de qué manera, pero él regresará. Y supongo que regresará para establecer lo que no tenemos, que es un poco de luz. ¿En qué opina? Le voy a hacer una pregunta que se sale un poco de sus libros, pero que me interesa, me gustaría que me respondiera. ¿Qué opina de todo lo que está pasando a nivel geopolítico, de la guerra entre Ucrania y Rusia, de la inestabilidad en Oriente Medio, del cambio climático? ¿Qué opina de todo esto? Mire usted, yo no creo en la política desde hace muchísimos años. No me interesa. Creo que todos los políticos, todos, son corruptos, ladrones y cobardes. Todos. Y la guerra de Ucrania obedece a unos parámetros que nosotros no conocemos, que la inmensa mayoría de la gente no conoce. En cuanto al cambio climático, lo he dicho muchas veces, yo entiendo que el planeta tiene sus propios ciclos, ciclos naturales. Ha habido muchos cambios climáticos a lo largo de la historia del mundo, muchos. La última glaciación, la de Bur, se registró hace aproximadamente 10 o 12 mil años y nadie contaminaba en esa época. En consecuencia, lo que quiero decir es que el cambio climático existe, pero el ser humano no puede hacer nada por cambiarlo. ¿Está mal contaminar? Sí. ¿Está mal que contaminemos los mares? Por supuesto. Pero no confundamos las cosas. Contaminar no significa cambio climático. Me deja usted un poco perpleja, porque realmente es un personaje de lo más negacionista al que teóricamente, oyéndole hablar, y sin embargo no se le trata como tal. ¿Cómo lo consigue? A ver, yo no es que sea negacionista. Yo entiendo que las vacunas hay que ponérselas contra el coronavirus, pero lo que no me parece de recibo es que alguien saque provecho del cambio climático asustando a las personas, porque no tiene razón. El cambio climático ha sucedido siempre en el planeta y llevamos 4.600 millones de años que tiene la Tierra. ¿Cuántos cambios climáticos ha habido? Infinidad. Y este probablemente durará más de 1.000 años. Entonces, lo que no me parece bien es que haya gente que se aproveche de este asunto, meta miedo a las personas y diga que, bueno, reduciendo las emisiones de CO2 se va a acabar con el cambio climático. Mentira. Eso es falso. De la misma manera que se metió miedo a la gente con el agujero de ozono en la década de los 60-70. Y el agujero de ozono no tenía la culpa los sprays. Es un fenómeno natural, igual que el cambio climático. Me queda muy poco tiempo de entrevista, pero dígame, hábleme
Deme una primicia. Hábleme de Rayo Negro. ¿De qué trata? Bueno, Rayo Negro es un libro que no sé si voy a escribir, que eso es, no sé si voy a transcribir, sería la palabra exacta, donde se cuentan 2-3 años de la vida de Jesús de Nazaret antes de su vida de predicación. Él dedicó ese tiempo a una de sus pasiones, que era viajar, y recorre parte del Mediterráneo, parte de Oriente, simplemente observando a la gente. Eso es Rayo Negro. ¿Y por qué dice que a lo mejor no lo publica? Es posible. En estos momentos, lo he dicho en alguna ocasión, no me siento anímicamente con fuerzas. Pero bueno, quizá algún día. Sabemos que falleció su mujer hace poco. Le acompañamos en el sentimiento, de verdad que lo sentimos mucho. Imagino que esto le ha introducido también en ese pensamiento de la vida después de la muerte. Voy a hacerle una pregunta, si acaso incluso impertinente. ¿La siente usted? ¿Ha conseguido de alguna manera ponerse en contacto con ella? Sí, yo la siento todos los días, constantemente. Y me ha dado algunas señales de que efectivamente sigue viva. Eso es fantástico. ¿Por qué no ha dejado que grupos de expertos, investigadores, vean esos documentos que esos dos militares americanos pusieron en su conocimiento, le otorgaron? Pues sencillamente porque mostrar esos documentos significaría desviar el verdadero mensaje de los caballos de Troya. Yo creo que lo más importante es el mensaje, no el mensajero. Si yo diera a conocer esos documentos, crearía una polémica innecesaria que desviaría la atención del verdadero mensaje. Le hago la última pregunta porque ya no tenemos más tiempo. ¿Y qué va a hacer con ellos cuando usted traspase esa puerta y se vaya a la otra dimensión? Sorpresa. Sorpresa, pero ¿podremos encontrarlo? Sorpresa. Lo dejamos aquí, sorpresa. Juanjo Benítez, ha sido un gran placer conocerle, hablar con usted este rato y que haya querido estar con nosotros en Informativos Net. Muchísimas gracias. Muchas gracias.